Bueno, sí, es verdad, como consecuencia de que hemos pasado un momento pues importante, esta vuelta a la normalidad nos permite pues bueno, celebrar esta festividad cumpliendo con todas las normas, agradecer y dar las gracias por todo el esfuerzo y el trabajo, arrimar el hombro en momentos muy complicados y desde luego, más si cabe, en esas situaciones que no son a veces digamos, tan afables y en momentos tan complicados con la pandemia y el ejercicio que tienen que hacer los policías locales. Yo creo que desde luego tengo no solo que agradecer, sino la profesionalidad y también el apoyo que la corporación ha realizado a la policía local y a la materia de seguridad, donde ya contamos con más de 140 agentes y que hemos incorporado durante mucho tiempo, pues nos ha permitido el trabajo, la gestión. También pues ampliar esa plantilla que era tan necesaria para el municipio de Arona. En este momento de festividad hemos celebrado ahora la misa y ahora pasaremos justamente también a participar de un momento muy emotivo que es esas medallas que vamos a entregar para aquellas personas que han destacado y que llevan tiempo con nosotros, sobre todo esas medallas por su profesionalidad de 20, 25 años, 30 y 35 años. Yo creo que es un acto también que nos recuerda y nos pone de manifiesto la gran labor que realiza la policía local y fundamentalmente también esas distinciones que para nosotros también son momentos pues positivos para Arona, porque lo que estamos reconociendo es el esfuerzo y el trabajo en equipo y este es el resultado final de esta celebración que estamos haciendo con todas las medidas de seguridad. Yo tengo que decir que hemos trabajado para la seguridad. Yo creo que hay dos componentes importantes. La seguridad es fundamental, por eso hemos incrementado no solo en medios, sino en políticas activas y en recursos para la policía local. Hemos incorporado medios tan importantes como los drones, que son elementos importantes. Hemos adaptado y acondicionado y reformado los lugares donde trabaja la policía, como son las oficinas que tenemos descentralizadas en el núcleo de los cristianos. Y que también estamos inmersos en una plena reforma para tener una policía turística también y también una policía más cercana. Desde luego, también estamos trabajando y hemos trabajado en la descentralización también, no solo en la sede administrativa que es en Arona Casco, sino también en el núcleo del Fraile, donde ahí tenemos también la oficina que permanece abierta a lo largo de la semana y en coordinación con la Guardia Civil y la Policía también autonómica. Por lo tanto, creo que se han hecho muchos esfuerzos en esta dirección, aparte de sacar, como dije, plazas y todo lo que entraña también en materia de seguridad, que son vehículos, digamos, motocicletas y todo ese parque que hemos renovado también a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay dos componentes. Uno, tengo que decir que trabajamos muy duro por la seguridad del municipio, que es fundamental en esta pandemia, y también porque Arona sea un lugar saludable. Y creo que esos dos componentes, gracias a ese trabajo que estamos haciendo, yo creo que se está pudiendo palpar y que estamos intentando seguir mejorando. No será solo con estos agentes los que queremos, digamos, situarnos y haber incrementado la plantilla, sino que lo haremos también en los próximos años. El objetivo es intentar ampliar más, si podemos, para seguir dotándolo de más medios y de más efectivos que al final son necesarios por un municipio como este, que es un destino turístico, pero también con una importante zona de medianía.